comenzaron a reclamar sus derechos mucho antes de que la noción de derechos humanos fuera consagrada. De hecho, los feminismos, que son un conjunto de teorías críticas que explican la marginación y la subordinación de las mujeres en la sociedad y que fomentan su superación, encontraron espacio para surgir allí, en el periodo de la Ilustración, cuando la libertad y la igualdad empezaron a hacerse espacio en la comunidad de hombres una comunidad que no nos alcanzaba a las mujeres. Cuando los derechos humanos pegan la estampida, despegan en esta segunda mitad del siglo XX, el feminismo ya se encontraba en una férrea campaña por los derechos políticos de las mujeres. La guerra había llevado a los hombres a otros destinos y muchas mujeres salieron de su casa para ocupar puestos públicos, para hacerse cargo de tareas generales. La explicación más importante de... ¿Por qué las mujeres en el 45 ya estaban reclamando sus derechos antes de que los derechos humanos existieran formalmente? La da la propia Carta de Naciones Unidas, que cuando habla de discriminación pone la causa al sexo antes que la raza o la religión, que de algún modo habían sido las causas más importantes de discriminación durante la Segunda Guerra Mundial. Y ese sexo colocado antes que la raza y que la religión habla de esto de la voluntad de tener a las mujeres en un rol activo en la sociedad. Como se ve, los derechos de las mujeres tienen muchos más y muchos menos. Yo les propongo un vuelo sobre este Derecho Internacional de los Derechos Humanos con eje en los derechos de nosotras, las mujeres. En la segunda mitad del siglo XX, los derechos humanos aparecen para cambiar el modo de relación entre el Estado y las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Esto quiere decir las que están al alcance de la ley del Estado, de los jueces del Estado y de los funcionarios públicos del Estado. La idea era que el Estado tiene el deber de proteger la libertad y la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación, y que además es internacionalmente responsable por las violaciones a esos derechos cuando no las repara adecuadamente. La novedad de esta noción de derechos humanos, que se parece a algunas que hubo en el pasado pero que no es igual, está dada por la igualdad, la idea de que todos somos iguales. Y esta es una idea que viene consagrada por el derecho, no por la realidad no hay nada más distinto que dos personas cada uno de nosotros es un único por miles de motivos por situación social por clima por herencia genética todos somos distintos del de al lado. sin embargo en la noción de derechos humanos el derecho como herramienta sirve para que todos estemos colocados en el mismo, en el mismo nivel para ser titulares de derechos. Esta, esta noción de igualdad como una noción muy innovadora dentro de la, del reconocimiento de los derechos de las personas es la que se expresa en la vocación universalista de los instrumentos de derechos humanos. Toda persona tiene derecho a, nadie puede ser objeto de. Esa, ese todos, nadie, son, son vocablos muy amplios en los cuales todos nos encontramos comprendidos. Sin embargo, a poco de andar... Era claro que todos, no quería decir todos o todas para todo el mundo. Y hubo que empezar a hacer distancia, a hacer diferencia, a buscar alguna protección más específica. Es así como las normas sobre el derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres lo que hacen es constatar una serie de prácticas discriminatorias que vienen enraizadas culturalmente y que se expresan en las leyes, en las instituciones, en, en la forma de vida de los pueblos, y que causan esa disparidad, esa inequidad, esa desigualdad. Estas normas lo que hacen es eh, reescribir todos los derechos humanos en cabeza de mujer, decir que las mujeres tenemos derecho a la vida, a la igualdad, a la integridad, a la libertad de locomoción, a la libertad de pensamiento, etc. Y al hacer esto, lo que se supone que las normas ayudan es a colocarnos en el mismo nivel en el que están los hombres. Estas normas sobre el derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres son normas que eh, proveen un marco conceptual adecuado para que cada una de nosotras pueda desarrollar su vida. Dos son los conjuntos. Normativos, los tratados, como se dice normalmente, que tratan de los derechos humanos de las mujeres. Uno es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que es una convención universal adoptada por Naciones Unidas en 1979, y la otra es una convención regional del sistema interamericano, la Convención para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará de 1994. Las dos juntas, y en Argentina rigen las dos, las dos juntas forman un cuerpo normativo que es muy exhaustivo para permitir que puedan adecuarse no solamente las leyes, sino también las formas de vida, las instituciones en la Argentina, de modo que cada una de nosotras pueda tener la totalidad de sus derechos. La Convención de la CEDAW, esta de Naciones Unidas de 1979, trata de lograr una igualdad real frente a las igualdades formales que son descritas por las normas. Eso que hablábamos hace un rato de que el todos no nos incluía. Esa convención define la discriminación contra la mujer como toda forma de exclusión, restricción, que tenga por objeto o por resultado el menoscabo o el anular los derechos humanos de los que es titular una mujer en relación con aquellos de los que es titular un hombre. Esta discriminación contra la mujer se entiende también en el ámbito universal, incluyendo la violencia contra la mujer. Es muy difícil explicar que se ejerza la violencia sobre un sujeto, en este caso las mujeres, sin poder entender que esto es así, porque existe una tolerancia a ese tipo de comportamiento y porque socialmente está aceptado o estaba aceptado que esto fuera así. La Convención de la CEDAW, esta que fue adoptada bajo los auspicios de las Naciones Unidas, les impone a los Estados la revisión de la totalidad de su legislación de modo de adecuarla a los derechos humanos de las mujeres. Y esta es una adecuación que no solamente parte de reconocer la existencia de los derechos, sino también de poner a disposición de las mujeres mecanismos para poder reclamar por esos derechos. Algunos ejemplos en la Argentina. Son la ley que eh, derogó la figura del adulterio, que hacía una distinción inaceptable entre las condiciones que imponía a la mujer y al hombre. La ley que derogó el avenimiento, que era algo que estaba previsto en el Código, en el código Penal y que permitía que una mujer perdonara a quien la había atacado en su integridad sexual. También la ley que incluye al femicidio como una forma agravada de homicidio, no solamente por el vínculo de hecho o de derecho, sino también por cuestiones de violencia doméstica. Eh, las normas de la Convención de la CEDAW, además de garantizar una revisión de todo el derecho que ya existe, le imponen al Estado la obligación de adoptar medidas de modo que cada mujer pueda encontrar oportunidades más reales para ejercer sus derechos. Esto es lo que se llama la política de igualdad de oportunidades, una, una política que exige no solamente que existan leyes, sino también que exista una clara voluntad política para implementar esas leyes y que puedan modificarse criterios culturales que puedan cambiarse patrones de conducta, que puedan superarse estereotipos y prejuicios en esta desigual relación de poder que tenemos las mujeres y los hombres. La Convención también tiene un, una herramienta muy propia, que son ciertas medidas especiales que pueden tomarse para tratar de que las mujeres, que no nos encontramos todos los días en el mismo pie de igualdad que los hombres, podamos ser ayudadas en el camino para llegar a esa igualdad. Estas medidas especiales de carácter temporal, acciones afirmativas, políticas de cuota o de cupo, eh, tienden a hacer más corta la brecha para llegar a la, a la igualdad y tienen un valor pedagógico claro. No es como esa persona que se rompió un, una pierna y que tiene que empezar a trabajar nuevamente la caminada con muletas. Llega un momento en que esas muletas las puede dejar y puede seguir caminando solo. Bueno, las leyes de cupo hacen esto, nos ayudan a caminar y en, en, instalan una pedagogía de la, de la igualdad. La ley de cupo femenino en el Parlamento, en la Argentina, es, es un ejemplo de esto. Las normas sobre, de la CEDAW también tienen en cuenta... El, eh, el reprimir, o sea, declarar eh, prohibidas y, y conductas reprimibles la prostitución forzada y la trata de personas, entre otras tantas eh, situaciones. Indudablemente, eh, adoptando leyes y declarando que la trata y la prostitución forzada están prohibidas, no vamos a lograr resultados. Digo. Esto requiere, como todo lo que acabamos de decir, claras voluntades, requiere... Eh, voluntad de, de implementar requiere cambios culturales, pero requiere también algunas otras medidas de contexto como elevar eh, los índices de, de calidad de vida de la gente, disminuir los umbrales de la pobreza, terminar con la corrupción de los funcionarios públicos, dos situaciones que son realmente funcionales a que la trata de personas, especialmente la trata de mujeres en este caso, y la prostitución forzada puedan hacer camino. La Convención de la CEDAW eh, nació en un momento en el que nadie pensaba que las mujeres necesitábamos mecanismos internacionales de reclamo, pero a poco de andar fue, esto fue evidente y se elaboró un protocolo que permite eh, denunciar en sede internacional una vez que uno agotó el ámbito interno, una vez que se recorrieron todos los pasos en, en los estados sin obtener satisfacción. Ese protocolo está en vigor en la Argentina desde el 2007 y algunos casos que tienen que ver con la Argentina ya han llegado. La otra norma importante sobre el derecho de las mujeres en un país como el nuestro, como la Argentina, es la Convención de Belén do Pará sobre la violencia contra la mujer. Esta es una convención pionera en su, en su campo, básicamente porque es la gran convención sobre violencia contra la mujer y probablemente la primera. Eh, la convención permite ver que la violencia contra la mujer es absolutamente transversal, que no respeta origen económico, social, cultural. Digo, la violencia instalada se da en todos los niveles. La convención permite también eh, saber que la violencia es un comportamiento adquirido y que como tal puede modificarse. Las políticas de tratamiento de la violencia tienen que ser políticas integrales. Una mujer víctima de violencia es una mujer que trasciende, cuya, cuya dolencia trasciende su propia persona. Agredir a una mujer es agredir a una familia, es agredir a una sociedad. El tratamiento de la violencia contra la mujer tiene que ser un tratamiento integral en el cual el Estado tiene que tomar un papel activo, aun cuando todos seamos conscientes de que son actores privados. Son aquellos miembros del entorno más íntimo, más próximo de una mujer, quienes son normalmente los responsables de, de esa violencia. Eh, en, en materia de, de tratamiento de la violencia, la Convención de Belém do Pará tiene una cantidad de, de obligaciones a cargo de los estados, como comprometerse a erradicar la violencia, adoptar medidas, tratar adecuadamente los casos de violencia. Y tiene una muy especial que es lo que se llama el deber de debida diligencia. Un deber que lo coloca al Estado en situación de tomar razón de cómo es el contexto en el cual esta violencia se va a dar. Uno de los casos más paradigmáticos del deber de debida diligencia se ha dado en una situación colectiva que se produjo en, en Ciudad Juárez, México, hace unos años. Eh, una zona en la que el Estado había estado medianamente ausente, una ciudad muy próxima al límite con los Estados Unidos, en el cual la población era básicamente una población transitoria, sin producción local, sin, sin fuentes de trabajo local más que un, un trabajo de servicios, en el cual las muchachas, en general las muchachas jóvenes, lograban empleo por sueldos muy magros, muy inferiores al que hubiera podido cobrar un varón en, en su lugar. En, esa, en ese contexto comenzaron a darse prácticas de desaparición y de muerte de estas muchachas. Y, y cuando el caso llegó a mayores y hubo que llevarlo ante los órganos del sistema interamericano, la Corte Interamericana da una sentencia, que es conocida como el caso de Campo Algodonero, porque allí en ese campo se encontraron los cadáveres. La Corte le, 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 le atribuye a México la omisión en el ejercicio de ese deber de debida diligencia, básicamente porque dice que el Estado sabía de los riesgos que corrían las muchachas en esa zona, sabía que esos riesgos eran riesgos ciertos y sin embargo no tomó las medidas adecuadas para prevenir la ocurrencia de esos hechos. Eh, entiéndase bien, no estoy diciendo que la Corte le haya imputado al Estado que sus funcionarios mataron a las jóvenes. Lo que la Corte le dice al Estado, y esto es lo importante, es que el Estado estaba en una situación distinta que el resto de las personas particulares para poder tratar este caso y no lo hizo. Eh, nosotros tenemos algunas normas sobre protección contra la violencia familiar, tenemos una norma... Eh, que, que tiene que ver con esto del año 94, del mismo año de la, de la eh, Convención de Belém do Pará. Y, y básicamente esta norma, que es una norma de alcance nacional, lo que trata es de aplicar Belém do Pará en el ámbito eh, de la República Argentina. En el contexto de nuestra universidad, de la Universidad de Buenos Aires, el, el 16 de diciembre del 2015, por una iniciativa de los estudiantes en el Consejo Superior, se aprobó un protocolo de acción institucional en materia de prevención e intervención en los casos de discriminación de género o eh, discriminación por causales de género o eh, orientación sexual. Eh, de lo que se trata es de tener el universo UBA, las instalaciones de la Universidad de Buenos Aires, cubiertas por una herramienta útil que permita que las víctimas de eh, violencia eh, por razón de género u orientación sexual, puedan encontrar modos rápidos para poder denunciar y que esas denuncias tengan, por un lado, un tratamiento adecuado, pero que además nos podamos ocupar de las víctimas, podamos contenerlas. Lo más fácil en este tipo de situaciones es revictimizar a la víctima a través del tratamiento. Y eso es efectivamente lo que intentamos evitar en este protocolo de la Universidad de Buenos Aires. Eh, se supone que en cada una de las 13 facultades de la UBA va a haber algún punto focal que va a estar encargado de esto y que en el conjunto de las 13 facultades y las otras instalaciones de la UBA habrá eh, posibilidad de dar un, un principio de seguimiento legal, asistencial y médico, incluyendo lo psicológico si, si fuera necesario. El protocolo, como acabo de decirles, no solamente se detiene en, en la discriminación por género, sino también por la orientación sexual. Y aunque no estemos exactamente en el mismo en el mismo universo, este, sí es bueno decir que por la vigencia de los derechos humanos y ese principio novedoso de igualdad del que les hablaba al principio, eh, es importante que cada uno de nosotros tenga plena autonomía para poder hacer la opción de identidad de género o identidad sexual que mejor le acomode a su plan de vida. Esto que la Argentina sancionó con una ley en el 2012, y que venía por encima de una ley anterior de dos años anterior del 2010 sobre matrimonio igualitario es básicamente eh, la consagración del principio de igualdad que tiene no solo la Constitución sino también los tratados internacionales. Digo, las normas no cambian la realidad, la realidad se produce por las acciones de las personas como todos nosotros. Lo que hacen las normas es tratar de darle una regulación a esa realidad de manera de que cada uno de nosotros pueda desarrollar su vida de un modo más íntegro y más pleno. Uno podría hablar mucho tiempo sobre este tema, pero eh, en realidad no lo tenemos. Lo que sí me parece que es importante para cerrar es que, eh, por un lado, constatemos que la neutralidad no es buena amiga de estos temas. Nadie que se diga neutro eh, respeta acabadamente los derechos humanos de una persona. Cuando los derechos humanos son violados, son violentados, son desconocidos, es bueno olvidar la neutralidad. El segundo aspecto es que este es un ámbito en el cual las normas son sumamente invasivas. La mayoría de las violaciones de los derechos de las mujeres y de los derechos de los eh, colectivos LGBTI se producen en ámbitos que no son públicos y que no son llevadas a cabo las conductas por funcionarios públicos. Son los actores privados los que están involucrados. Estas son normas que entran a las, a las casas, que entran a los comedores, a los dormitorios. Estas son normas que han transformado algo que por años antes de que estos derechos humanos existieran se decían relaciones privadas en delitos. Pegarle a un niño, pegarle a una mujer, ya no es una relación privada, es un delito. Es importante también entender que estas normas lo que hacen es expresar una visión cultural distinta. Las normas, especialmente las normas sobre el derecho de los derechos humanos de las mujeres, expresan una visión cultural de una modernidad secular que incluye los derechos humanos. Y esto creo que es un, un, un dato interesante, esa capacidad pedagógica y educativa que tienen estas normas, que permite que, que mientras las practicamos estemos instalando criterios de educación y de cultura eh, más amplios y, y más conformes a, al respeto de los derechos humanos de cada uno de nosotros.